se supone que es un traje de coneja, pero Dios mío. ¿Por qué una persona de tamaño de microbio trabajo de...? ¿Por qué te chupan los dedos, Lunaria? Por el queso. Se puede. Espérate, déjame abrir el otro navegador. ¿Se puede inflar el prepucio como un globo? Inflamación del pene, salud masculina. Es H, sí, soy copa H en persona, y la mona china no tengo ni puta idea. It works, cause I'm a catfish, most catfishes online have a dick. Hola, Danix. Mamá huevo, digo glu 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 glu. De repente sí, es que me siento muy espiritualmente desconectada. Salgo y me siento en el pasto. Y hago que el chakra que tengo en el culo. Todos tenemos un chakra en el culo, les aviso aquí y ahora. Y el chakra en el culo es el root chakra o el chakra raíz. Y ese chakra, lo mejor es tenerlo pegado a la tierra, porque así todo lo malo se va abajo. Ok, ya está, así que... yo para sentirme mejor lloro o duermo. ¿Saben? Llorar ayuda. Llorar es como un orgasmo para la gente triste. Fuera de hueveo, porque uno después de llorar como que sientes que te descargaste. Es como cumplirse. Literalmente yo siento que después, la sensación después de haber llorado, después de haber estado aguantando mucho tiempo, y de cumplirse después de mucho tiempo, son la misma sensación. En términos como de clímax. Está bien llorar de vez en cuando si es que lo necesitas soltar. La cosa es no ahogarse en esa tristeza. Hola. Yo soy el perro Warhammer. Y les voy a contar... ¿Por qué Slaanesh tiene el perro tan grande? No es una chancla, es una tapa. Ah. Ah. Ahora Liu Alen terá se tratar de asimilarte. Dejen de bonquearme, sacos de wea. ¡Au! Warhammer 40K es una franquicia de ciencia ficción y fantasía, donde todos los personajes están horriblemente cumples. Esto está muy confundido. Auxilio. ¡Eres la mejor streamer! No, pero tengo el mejor pene. ¿Sirve? No es real, por eso es el mejor. Mírenme a los ojos, chat. Mírenme a los ojos. Díganme la verdad. Están mirándome a los ojos, ¿cierto? ¿Cuál de los cuatro? Porque acabo de levantarme y no... ¿Le ha pasado que de repente como que tienen un pollo al despertarse y como que hablan distinto? Porque tienen un pollo de... porque se metió mientras dormían. Me gusta imaginarme que todos amanecemos con la garganta medio como... medio como entumecida. Porque mientras dormimos le chupamos la tula a Morfeo. Y me despierto y es como... Y me despierta con la garganta como trabada. Y es porque le chupamos el pito a Morfeo mientras dormíamos.
What? A ver, calmado. ¿Qué me acabas? No, un momento. ¿Qué me acabas de escribir tú? ¿Qué acabo de leer en el chat? A ver, si el color de los labios de un hombre es el mismo color que la cabeza de la chota, puede cambiar de color también. ¿Chat? ¿Tiene el color de los labios igual al color de la cabeza de su... ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bonito le quedó! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Mira, se mueven con mis tetas! ¡Mira! ¡Banana! ¡Pinche plátano! ¡Muévase, señora! ¡Chica, tu madre! ¡Defiéndeme esta, culera! ¡La cuentes! Tú me has pedido conocer esta historia, pero me la niega, mejor diciéndome que no. Pregunta y te niega lo que preguntas, no quiere escuchar. ¿Qué es tan importante la historia de los 10 kilos que me has pedido conocer tanto? ¡Cállate la puta boca! ¡Cállate la puta boca! No, no. No sé qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué están volviendo? Del vaina, el vaina no siempre son cosas positivas. Por ejemplo, que ¿Puki? Tú digas que la... ¿Puki? ¿Qué pasó? Por último, pero no por menos importante, por si se le acerca un costeño raro, le explico cómo matar a un costeño. ¿Qué? Baja, a ver, no importa, todo lo demás está prácticamente perfecto. Llegó la policía. Los niños pueden oler esos humos tóxicos desde ya hace dos kilómetros de la escuela. Sea lo que sea que estás haciendo, detente. Tenemos una multa de 500. ¡Lo juro!